Vamos para San Miguel y viene mi hermano Benjamín, que se los presento. Y yo, Daniel y mi mamá. Sí se ve, y la niña, pero ya está dormidita. Vamos a recoger, vamos a un pueblito que se llama San Miguel y hay una virgencita y vamos a visitarla y creo que la van a traer para acá, para el pueblo. Y ahorita nos vemos. Ya viene toda la gente atrás, viene mis suegros y luego también viene mi hermana, mi sobrino, mi papá. Venimos como en 3 carros. Y a ver, vamos a intentar si podemos venirnos caminando. ¿Sí vas a caminar? No, ¿sabes? A ver si caminamos. Ahí les voy a enseñar. De las bajadas o así. Ahí está la luz, la luz, la luz, la luz. ¿Qué dice? Ya está la Virgen, alúzala ya. ¿Quieren salir en YouTube? Oh, ¿cómo te montar mi bebé? Prince. No pude grabar cuando llegamos. Mejor por tanto. Vamos a pedir tacos, salimos de misa, nada más que no les pude grabar cuando veníamos llegando de la caminata, o ¿cómo se dice? Procesión. Ajá, porque Daniel traía la cámara, la dejé en la troca porque ya me venía pesando, pero ahorita vamos a pedir tacos. ¿Para la plaza? Aquí le das a la derecha. Unos tacos dorados con margarita, muy famosos aquí en este pueblo. Desde que estaba allá le decía a Daniel que cuando llegáramos lo iba a traer aquí, ¿verdad? Siempre le decía. Ahí viene Daniel. No se asusten, no, viene aquí enfrente porque es un pueblo muy, muy chiquito. Pero chiquito. Aquí a la derecha. ¿Qué es que? ¿Eh? No, pensaba otra cosa. ¿Pensabas que era un pueblo grande? No, que iba a darle vuelta allá para que nos pidieran luego ya. Oh. Un ratito, yo creo ahí, ¿no? Oh, sí. Oh, también podemos hacer eso. Podemos ir a pedirles y dar una vuelta. Ok, vamos a dar una vuelta. Vamos a presentarles la plaza. Hoy aquí viene Gaby y Benjamín. Un par de güeros. Y los voy a voltear para que vean. Esta es la placita de mi pueblo. Y aquí es la presidencia. Y queríamos pedir pollo, pero están pintando la rosticería. Y a ver si cabe Daniel. ¿Qué es? ¡Ay! ¿Se cayó? Bueno, espérate. ¡Ay! ¿Me regalas tus botas? Y tu moño. Y tu suéter. Y tu pantalón. Se queda.
¿Ya nos vamos o? Así, pues lo pusiste, ¿no? Así. ¿Qué dirá la gente? No se enoja. Nada. ¿Qué dices? ¿O la querés pelear, Carlos? No, ya nos vamos. Vamos a. No, pues aquí es cuando puedes traerla aquí en el pueblo, ¿no? Pues sí. Ya agarré una buena racha. Esa cabrillo la perra. Tengo una joya pintada. Con la despierta no hay fallo. Si el rabito no se deja. ¿Se perdieron? No, ahí estábamos. Sí, Celino, ¿ves así? Como unos 5, pero... Graba mi pollo. Dale un beso. ¡Eh! Dale un beso. No. ¿No? No, no, estás grabando yo. Un beso. ¿Sí? Y todo lo que pasa, ¿y qué pasa? Es como de suspenso, que se metieron como a una mujer y estaban grabando así como unas ondas y que según les dio superpoderes. Nos íbamos a dormir, pero llegamos de los tacos, cenamos y ya recogimos poquito nomás que le voy a pintar las uñas a mi mamá. Se nos ocurrió ahorita esto. ¿Quiere verme curro? Sí, tiene que. Son las, ¿qué es eso? La 1 de la mañana y ya todos ya se van a acostar. Ya nos faltamos mi mamá y yo. Ya me lavé la cara. Y ya nomás nos pintamos las uñas. ¿A dormir? Ahí se nos van a despintar. Ahorita, ella se tiene que esperar para que se le seque. ¿Verdad? Uh-huh. Yo me hice mis uñas allá, pero ya están viejas. ¿Cuándo se pelan? Sí, luego agarrando cosas. Uh-huh. Yo creo que ya nos vamos a despedir. Mañana nos vemos en otro video. Muchas gracias por acompañarme. Dos minutos, un minuto. Mucho rato. Sí, y que les vaya, que nos vaya bien. Mañana nos vemos al cabo. Estamos grabando todos los días. Bye. Bye.